posible que estén ustedes dos hoy aquí en el programa? Ya hemos empezado otra vez. Nada. Ya hemos empezado otra vez, como siempre. ¿Pero qué es lo que tiene usted con nosotros, hombre? ¡Cena, hombre! Es verdad, diciembre usted está buscando tres pies al gato. ¿Y por qué hemos venido? ¿Y qué hacéis aquí otra vez? ¿Y vosotros para acá otra vez? Pues, ya está bien. Con el pan no se juega, doña Magra. Claro que no, hombre. Si yo no juego con ningún pan, lo que no veo posible es qué relación puede haber entre los toros y el Berlín de los años 30. ¡Hola! ¡Hay! ¿Hay relación? ¡Señora! ¡Musa, musa, musa! ¿Entre ustedes y Berlín? ¡Señora! ¡Musa, musa, musa! ¿Y cuál es? ¿Qué está? Pero si esto es una antorcha olímpica. Natural, una antorcha olímpica. Y nosotros, que somos atletas del Club Caís de Málaga y fuimos a Alemania de liebre de Jesse Owen. El famoso campeón negro triunfador de las Olimpiadas de Berlín. Señora, porque nosotros dos, Burgo y yo, como estamos acostumbrados a correr mucho delante de los toros, entonces nos llevaron allí para correr delante del negro a marcarle el ritmo. ¿Y qué ritmo le marcaba más negro? ¡Tutuá! ¡Correr mi negro! Bueno, la gente aquello abarrotado para verme allí, ¿sí? Para verme de correr todo el estadio. ¿Verdad? El estadio estaba... No. Así estaba el estadio. Entenda, dile cómo estaba el estadio. ¿A mí me vas a decir tú cómo estaba el estadio, Pulga? ¿A mí me lo vas a decir? El estadio estaba abarrotado. ¿Cómo estaba el estadio? Decírtelo, hombre, entero ya de una vez. ¿Cómo estaba el estadio? Yo calculo que allí habría unas 500.000 personas por ahí. 700.000 personas. 1.000.000 de personas. Más, no vaya a empezar, Pulga, como siempre, hombre, por favor. Que bastante desgracia tengo ya con el curro. Con el curro y contigo, hombre. Déjame ya, que hoy estoy muy tranquilito y no quiero discutir mucho, ¿eh? Yo no quiero discutir porque, mire usted, señora Mayra, todo el mundo me dice que hay que ver cómo la mente nos llevamos, que le meto dos guantazos a la cara, que le meto mucho. Y no me quiero pelear, lo llevamos muy bien. Porque es lo que yo digo tampoco, ¿no? Bastante desgracia tiene con la porquería de tío que está eso, ¿no? Para que yo ahora encima y ande y vaya guarrería de tío, y vaya porquería de tío, y vaya desgraciado, ¿no? Valiente ruido. No más que no te vas a meter conmigo. Cada uno lleva la cruz que Dios le ha dado y este lleva la suya, ¿no? Porque es que es feo el tío, mira. Bueno, eres feo tú y toda tu familia entera, que soy tan feo. Bueno, mira cómo será de feo. Que este cuando nació era mellizo con otro y dice a la madre, voy a tirar más feo, y tiró el hermano. ¿Cómo sería el hermano? Vamos a ver cómo diría. Estoy descansando, ¿eh? Mira, ¿quién me va a presumir? ¿Mira quién me va a presumir? Cuando este nació, le dio el médico a la madre, señora, ahí lo tiene usted. Amárrelo usted 6 meses la pata a la cama. Y si usted ve que tenga sarto, se lo regalo a Tarzán. A mí me va a decir tú eso. A mí me va a decir tú esto, hombre. Tranquilo. ¿Tú qué te vas a acostumbrar ahora? A pegarme a mí todos los programas aquí, ¿eh? A pegarme, me vas a acostumbrar tú aquí. Como me levante la mano en otro programa, te voy a meter uno y te vas a comer todas las piedras, todo lo que hay aquí, te lo vas a tragar tú. Hablando de comer, solo hacía falta y comer. Pues mira usted, en Alemania eso sí. Lo más malo era la hora del papel. Qué hambre pasaba, muy bien. Eso sí es verdad. Y es que le gusta la comida poco hecha. ¿Poco hecha? Sí, poco hecha. Pedimos el plato internacional, el pollo. Papa. Nos puso ayer el camarero el pollo con papa. Y al ratillo le digo, ¿viste? ¿Haga usted el favor de pasar un poco más el pollo que se está comiendo las papas? Y hablando de Alemania, ¿usted sabe cómo se dice Alemania en alemán? Sí, Deutschland. Deutschland. ¿Y dos veces Alemania? Deutschland, Deutschland. ¿Y Deutschland, Deutschland? 22 Deutschland. 22 Deutschland. 22 Deutschland. 22 Deutschland. 22 Deutschland. 22 Deutschland.